sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura. A la inauguración de la fábrica de indumentaria, y les contamos que el próximo curso de costura se llevará a cabo en el mes de abril. ¿Sí? El trabajo es el corazón de un pueblo, de una sociedad. La municipalidad lo sabe y por eso sigue apostando y es además su mayor prioridad. Con un aplauso recibimos y escuchamos al intendente municipal Eduardo Ale. Para mí y la gente que me acompaña en el gobierno municipal es una tarde-noche cargada de inmensa felicidad por poder inaugurar esta fábrica de indumentaria de trabajo y también entregar los certificados a las alumnas que se reciben en el curso de costura 2014. Curso que fue dictado por la profesora señora María Elena Vega, diseñadora de alta costura de la ciudad de Las Varillas. Pero nada de esto sería posible sin la predisposición del señor Juan Grosso, presidente de la Agencia de Promoción, Empleo y Formación Profesional de la provincia, que nos brindó la posibilidad de que podamos contar con la profesora para el curso, máquinas y mesas para el taller. También quiero agradecer especialmente al señor Andrés Manía, coordinador administrativo del CEDER San Francisco, que tiene a su cargo todos los programas que proporciona la agencia de nuestra zona, siempre y siempre está cuando lo necesitamos. Yo especialmente tengo una gran satisfacción por este emprendimiento que llevamos a cabo mediante la Cooperativa de Trabajo de Las Varas Limitada, que fuera creada para brindar una salida laboral a la gente que lo necesita y que tanto me preocupa. Tenemos también todas las expectativas puestas en la señora Marcela Alfonso, que tiene a su cargo el funcionamiento del taller y que lo está haciendo con mucha dedicación y profesionalismo. Al igual que las alumnas que están trabajando y las que van a hacer, lo que lo van a hacer a medida que vayan creciendo en la actividad. Por último, quiero informarles que pronto va a comenzar el nuevo curso de costura. Para quienes no lo terminaron, lo puedan hacer. Y los que quieran comenzar también. Quiero anunciar que próximamente se dictará un curso de gasistas matriculados. Y por último, quiero felicitar a quienes hoy reciben su diploma, que lo disfruten y no tengan dudas que les será de mucha utilidad. Muchas gracias y muy buenas noches para todos. De amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprenda. Hace falta limpiar las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Aquí está tu libertad.
canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprenda. Marielena Vega, Silvia De Pucci, alumna y profesora, en este curso, en esta capacitación que ha concluido en una cooperativa de trabajo, por lo que hemos logrado interpretar. Bueno, queremos saber, en principio, las características de este tipo de capacitación, la duración. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenido. La verdad es mi primer curso que entregamos el certificado oficial de la provincia, solo que por razones del clima no han podido venir a entregarle a las chicas. De todos modos, el señor intendente les hizo un reconocimiento también con un diplomita, también felicitándolas, por supuesto. Bueno, esto nace porque, bueno, yo estudié a nivel de Buenos Aires, en la Academia Mendíaz, costura, y mis títulos han sido oficialmente avalados por la provincia. Por eso es que la Agencia de Promoción y Formación Profesional me toma como capacitadora y puedo ir a dar clase a cualquier parte de la provincia de Córdoba. Yo elegí estos tres pueblos aquí en Las Varillas, que ya habilitaron el curso de Las Varillas también, y el Arañado, que también vamos a entregar los diplomas. Porque por mi comodidad, porque la cual sigo estudiando y necesito tener un poquito más de tiempo, digamos. Así que bueno, vine a hablar con el señor intendente, le gustó la propuesta. Él dice que tenía algo pendiente con las mujeres porque no había ningún trabajo para las mujeres. Entonces, bueno, la verdad que apoyó completamente todo el curso y la capacitación y hemos mangueado. Yo aproveché, siempre soy la que mangueo para todo, así que he mangueado las máquinas de coser a la agencia que las han mandado, las mesas de cortes también, y el municipio también colaboró un montón. Así que bueno, las chicas, mi alumna Silvia, que hoy se recibe, ella forma parte de la cooperativa también de trabajo, y bueno, creo haberlas capacitado para poder trabajar. Y yo le enseño lo teórico, lo práctico depende de cada uno, la dedicación y el esfuerzo que le ponga a cada uno por aprender. Eso yo le enseño como la base de tomarse una medida, hacerse su prenda en un papel y con un papel y un lápiz. Entonces de ahí cada una se desenvuelve, se va desenvolviendo sola hasta llegar a su objetivo. Muy bien, ¿cuánto dura esta capacitación, Silvia? Alrededor de 4 meses, ¿no? Son 4 meses, sí. Donde, bueno, empezamos con la mayoría empezamos sin saber nada. Y bueno, gracias a María Elena terminamos haciendo moldes y haciéndonos ropa. Realmente para nosotras es un logro porque veníamos de cero y salir sabiendo un oficio prácticamente, porque es un oficio, que eso es lo que más valor le da al curso, porque por ahí es una puerta que se le abre a muchas mujeres para conseguir un empleo. Asimismo con el tema de la cooperativa, que realmente hay que agradecer a María Elena, al intendente, a Marce, que es la que nos está enseñando, porque por ahora somos pocas, pero esto apunta a que seamos varias y que se le abran, o sea, que tengan fuentes de trabajo varias mujeres del pueblo. Ojalá así sea, a eso es a lo que apunta la cooperativa. ¿Cómo llegás vos a la capacitación? ¿Te enterás de su existencia y venís con qué expectativa? Con la expectativa de aprender. Porque estoy siempre metida en algo diferente como para aprender algo nuevo. Ya venía con una mínima idea, pero me encontré con esta maestra que realmente te enseña puntillosamente cómo es. Y bueno, se aprende muchísimo. Realmente es para invitar a todas las mujeres a que participen porque es muy, muy lindo. Muy lindo y muy bueno aparte. ¿Tienen capacitación en cooperativismo también o eso todavía está pendiente? No, por el momento no. O sea, las que van entrando ya tienen que entrar más o menos con una idea y acá
van aprendiendo paso a paso lo que se precisa. Quizás la que entre de un principio no va a sentarse directamente en una máquina industrial. Puede empezar o planchando, pegando botones, pero eso no quita que con el tiempo no termine sentada en una máquina industrial. Claro, que no hayan hecho el taller de capacitación. Es como, digamos, como un juego, ¿no? Vienen al taller de costura, aprenden y tienen la posibilidad de trabajar en la fábrica de ropa de trabajo.